Hanapacha, Wilcacuti, Marataja, Miao, Cachata, Cachata, Purin, Caraki, Patunca, Mayani, Uruquipana, Marataja, Capaxin, Casina, Cachata, Cachata, Purin, Caraquiwa, Yajepa, Tocanacanja, Comunidad Taipinacanja, Punchau, Inacajua, Yataraquiwa, Ocomar, Jamarupo, Caraquini, Gilat, Cuyacanacaja, Hiwasaja, Xatojenja, Comunidad de la Vida, Canstaya, Nifaraquiwa, Punjabateja, Acajacha, Punchaueja, Apaciraque. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas. Gracias por acompañarnos ya, preparándonos para lo que va a significar el 21 de junio, tiempo de Hanapacha, Wilcacuti, Marataja. La bienvenida, por supuesto, a este nuevo tiempo, la bienvenida al Tata Inti, con sus primeros rayos del sol, nos va a volver a cargar nuestras energías a través de nuestras palmas de la mano. Hoy nos va a visitar nuestra mamá Elena Abiyala Runa. Vamos a estar hablando de este tiempo, por supuesto, cuál debe ser nuestra preparación, cuál es el análisis que debemos hacer individualmente y también comunalmente, cuáles son nuestras proyecciones para el nuevo tiempo. De todo esto vamos a hablar con nuestra mamá Elena. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de los papás hacia nuestros hijos también? De esto vamos a hablar con nuestra mamá Elena. Bienvenidos, somos el Taipi, comenzamos en esta jornada rumbo al Hanapacha. ¡Hayaya! El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio de Turismo, en coordinación con el proyecto Capañán del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, coadyuvaron para fortalecer la reapertura del turismo interno y conocer la diversidad de lugares mágicos que se registra en cada sector de la ruta. Esta aventura inicia en Tiahuanaco, ubicado a 67 kilómetros de la ciudad de La Paz. Esta región se caracteriza por su arquitectura. Está compuesta por 7 construcciones arquitectónicas muy importantes: Calasasaya, templete semisubterráneo, Pirámide de Acapana, Puerta del Sol, Puma Punku y Templete. También grandes pirámides y esculturas que son muy propias de la región. También es importante resaltar que hay una diversidad de platos típicos de la región, preparados con productos que se cosechan en alrededores, cuidando siempre la alimentación de los que visitan Tiahuanaco. Bueno, yo quiero invitarles a turistas extranjeros, familias que desean salir de su ciudad para recrearse un poco, pasen por Tiahuanaco. Tiahuanaco les espera con una variedad de productos saludables acá de nuestra asociación. Por ejemplo, nosotros ofrecemos lo que es la pizarra de quinoa, que es como un arroz a la valenciana parecido, ¿no? Para que un poquito identifiquemos. Y esa quinoa es tan saludable y es con vegetales, podemos ofrecer con charque, con papacati pequeñas, ¿no? Podemos preparar también las cremas con quinoa, que ya no es como la sopa de quinoa cualquiera, sino es una cremita muy agradable, liviano, saludable para todo viajero. Con el objetivo de promover la reactivación económica que se vio afectada a raíz de la pandemia mundial del coronavirus, los pobladores de Tiahuanaco, Humamarca y Huaki generaron estrategias para exponer la diversidad cultural que registra estas regiones. Otro de los atractivos turísticos muy destacados en esta región de Humamarca, donde se podrá conocer una variedad de más de 72 especies de aves nativas, entre ellas el flamenco austral, zambullidor del Titicaca, gaviota andina, pato colorado, entre otros. Asimismo, paseos en lancha, gastronomía y mucho más. Aquí tenemos choja, aquí tenemos el plateado andino, aquí tenemos el penacho. Todo clase de aves existe en Humamarca, hermano. Aquí podemos observar en el oficio. Le invitamos a nivel nacional y a nivel internacional que nos visite a la comunidad originaria Humamarca, que estamos implementando este turismo. Que vengan a la comunidad Humamarca, que es el mirador de aves, a eso. Eso yo les invitaría a todos nosotros. Corazonmente le vamos a recibir con brazos abiertos aquí. Siguiendo el recorrido turístico, nos trasladamos hasta Huaki. Muy importante resaltar la reapertura del Museo de Huaki, donde se pudo descubrir la diversidad de cultura aymara, así también volver a vivir esa sensación única de transporte en un tren. Ahorita nos encontramos con nuestra iglesia antigua, colonial. Por supuesto que también contamos con nuestro apóstol Tata Santiago Milagrosa, que mucha gente tiene fe en esto. También, por otro lado, nosotros contamos con el municipio de Huaki, nuestro museo ferroviario.
la cual hemos ido restaurando gracias a las instituciones como Viceministerio de Turismo, los hermanos de PNUD. También tenemos un tren pequeño, antiguito, que tranquilamente se puede espectar, pasearnos todo alrededor del municipio de Huaque en el trencito, ¿no? El paseo no culmina ahí. Después de visitar la iglesia, el museo y el paseo en el tren, finalmente abordamos el buque multipropósito de Naftur, que te permite dar un paseo alrededor del lago, brindándote una atención cálida para disfrutar en familia. Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural de estas regiones, pobladores invitan a la población a conocer la cultura milenaria que se registra en cada rincón del país, principalmente en estas regiones, además de ser muy accesibles de poder llegar desde la ciudad de La Paz. Invitamos a todos los residentes de La Paz y también a toda la población de Huaqui, también a ustedes que vengan a disfrutar de todo lo que disponemos. ¡Vamos, familia! ¡Conoce tu país! ¡Es tu oportunidad! ¡Vamos!